Usted está viendo Seibo al día. Para bien, podríamos formar una comisión, o sea, si no una comisión, ¿verdad? O sea, un comité gestor, para que por lo menos esas personas que nosotros señalemos hoy queden encargadas de conjuntamente con cada uno de nosotros hacer las invitaciones a las diferentes instituciones, a las fuerzas vivas de aquí de la provincia. Porque las juntas de vecinos, la asociación de casa, los clubes deportivos y culturales, señores, que hagan participación en esto. Ahí están el liceo, los muchachos de cuarto curso. Debe redactarse una misiva dándole a conocer de que este comité gestor está en las gestiones, de que aquí en la zona de nuestro pueblo, el Seibo, haya una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Empezando con las aulas. ¿Tú me entiendes? O sea, entonces vamos a tratar de que sea algo positivo. Yo creo que si nosotros dejamos encabezado hoy un comité gestor, pues ya vamos avanzando. No sé, esa es la opinión mía. Bueno, mi última participación. Creo que, como dice Luis, hay que formar el comité en otra ocasión, porque se me quedaba, es verdad que han habido personas que han querido, que han estado en este movimiento y no deben quedarse fuera. Por ahí está el Lobo, está Cesarín, está el mismo Luis Chala, que conocen más o menos quiénes fueron esas personas, para que se le convoque para otra próxima vez, para que entonces ahí se organice el comité gestor. Y luego, vuelvo y le digo, no nos concentramos en cantidades aquí primero. Después que se tenga el comité gestor, que se vaya a donde la persona que en realidad tienen que ver con la extensión, la cabeza, vuelvo y le digo, entonces se convoca a la población para que haya gente. La cabeza estará en la televisión. Ah, bueno, pues entonces ya de ahí ustedes sabrán, pero todavía no es tiempo de convocar cantidades de gente, porque van a decir lo mismo que yo le dije ahorita. No, eso siempre se cae. Cuando tengamos las cabezas aquí, la persona encargada de la extensión, sea el rector, sea el presidente de la República, si el que tenga que ver con eso, entonces se convoca la cantidad de gente. Y yo mismo me encargo también. Ahí están los liceos, ahí está el Politécnico Santa Cruz. Reventamos, va a tener que hacerse en el play para la cantidad de gente que va a haber, pero con la gente, con la cabeza de las personas que tienen que ver con la universidad para que no se caiga. Nosotros tenemos que buscarnos a preparar, a formular un proyecto. Siempre haremos charlas, siempre, pero las reuniones es porque independientemente las aulas van a venir. Ok, independientemente. Lo que estamos haciendo es dándole charlas para que ustedes puedan ir adquiriendo un conocimiento. Cada charla de ella tiene un objetivo. Pero son charlas, pero que es un programa de extensión del centro de Atomayor. Para que la gente vaya conociendo que eso se va a dar, que se van a comenzar las aulas. Posiblemente el semestre que viene o el próximo semestre de aquí. Ok, pero se va a comenzar. Ya, serio. Vamos a invitar a dos o tres comunicadores serios que no vayan a trabajar a la vaina. No voy a invitar a Tabela. Va a Tabela, voy a invitar a la gracias. Invitar a Luis para que se haga con cierto nivel. Porque en este nivel no se puede dialogar con una figura de gobernador. Si ese día vamos a ver tres o cuatro conductores, comunicadores privados, haciéndoles el premio. Sacando la
puedo decir que con que son Limón, que son productores profesionales, nada más también, su tarjeta de que va a ser un poquito viejo tampoco. Voy a llevar a profesor, porque son hombres que representa a toda una comunidad católica. Ya lo mismo que estamos haciendo. ¿Qué vamos a hacer? Pero en 2 o 3 años vamos a tener más profesionales del Seibo. Claro. ¿Y que vamos, a dónde lo vamos a contratar? Queremos que esa gente trabaje aquí. No queremos que se vaya para el Güey, no queremos que se vaya para la Romana. Entonces aquí tenemos que conseguirle fuente de empleo. Entonces, lo que se pueda en el sector público, hasta donde se pueda, y lo que se pueda en el sector privado, fomentar algún tipo de empresas o dar algún tipo de incentivo a inversionistas para que vengan a invertir en la provincia. Entonces hay que hacer un verdadero plan de desarrollo local, que tome en cuenta la parte educativa, que tome en cuenta la parte económica, para que pueda generar empleo en un futuro no muy lejano. Mis amigos, mis amigas de Seibo al Día, nos encontramos con una figura de mucha importancia y trascendencia en lo que es la educación en la República Dominicana. Hernán Miniel ha estado en el Seibo en el día de hoy, dictando una conferencia y en cierto modo participando de un interesante conversatorio. Hernán, muy buenos días, ¿cómo se siente? ¿Cómo está la salud? Muy buenos días a la comunidad del Seibo, televidente. Agradecer la oportunidad que me han dado de estar aquí y de compartir mis conocimientos en materia de proyectos con toda la comunidad interesada. Me gustaría saber cuáles son los motivos de esa actividad y precisamente el meollo de ese conversatorio que tuvo en el día de hoy con los amigos y amigas que estuvieron presentes. Bueno, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, uno de sus principales componentes es la extensión. La extensión consiste en llevar conocimiento a las comunidades acerca de diferentes tópicos de su interés en materia económica, de salud y de desarrollo. En ese aspecto, pues, el Centro Universitario de Hato Mayor, por la postrimería de cumplirse otro aniversario más de la Fundación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, está desarrollando una serie de talleres, una serie de charlas. Empezamos el día de hoy con la charla taller sobre formulación y evaluación de proyectos comunitarios, un tema importante para la comunidad, ya que la misma está interesada en desarrollar algunos proyectos para la comunidad, para el municipio del Seibo, tal es el caso de algunos centros médicos y el más importante que es el centro universitario para Tomayor. Cuando hablamos de estos proyectos universitarios y comunitarios, mejor dicho, ¿a qué nos estamos refiriendo? Formular un proyecto para beneficio de la comunidad. Históricamente el Seibo ha carecido de eso. Incluso los objetivos del milenio tenían como modelo al Seibo y uno de los temas que más se estuvo trabajando fue esta parte de la estrategia de cómo coordinar la formulación de proyectos que dieran al traste con el desarrollo del Seibo, porque como usted entenderá y sabe gran parte de la República Dominicana, tenemos una provincia eminentemente rica, con muchos atractivos naturales, pero no han sido explotados, precisamente por eso de que no se han hecho los proyectos. ¿En qué podemos ser beneficiados con estos proyectos y esta charla que ha dado usted en el día de hoy? Respondiendo a su pregunta más específicamente, las comunidades tienen necesidades. Esas necesidades deben ser plasmadas en planes y programas, ya sean provinciales o ya sean municipales. La herramienta operativa de un plan o un programa es la formulación y evaluación de un proyecto, que dependiendo de esa tipología, que sea un proyecto social o sea un proyecto privado, va a beneficiar a la comunidad. En el caso de un proyecto social, lo que se busca es eliminar o contrarrestar problemas sociales, ¿verdad? Agua, saneamiento, desempleo, inseguridad. Pero hay que entender que tenemos lo que se llama en la República Dominicana el sistema de inversión pública, sí. Para usted poder acceder al fondo del presupuesto a través del sistema de inversión pública, usted necesita tener un proyecto formulado, usted necesita tener conocimiento sobre la formulación de un proyecto y no más que eso, usted necesita saber en qué momento los proyectos que ya se han sido ejecutados hay que evaluarlos para saber si esos proyectos están cumpliendo con sus objetivos trazados y con sus metas establecidas.
En este sentido, nos gustaría saber, sabemos que en el Ceibo hay un inconveniente de hace mucho tiempo, y es que, bueno, no hemos tenido una universidad. Hay quienes aducen de que las universidades son, en cierto modo, promotoras y ejecutoras de desarrollo. Donde quiera que haya una universidad, se siente una mayor bonanza en el ámbito del conocimiento y al mismo tiempo en el ámbito económico y empresarial. ¿Qué considera usted del Ceibo con respecto a esto? Nosotros consideramos que el Ceibo necesita un centro educativo universitario modelo, pero ante todo hay que identificar cuáles son las necesidades de formación profesional específica para esta provincia. En función de eso, pues, tratar de hacer un proyecto, como le decía, no ir con las manos vacías ante las autoridades gubernamentales, sino ir con algo un poco más concreto. Tratar de formular el proyecto, estamos hablando de que se necesita, pues, un modelo universitario que combine lo que es la profesionalización con lo técnico vocacional. Que si alguien está interesado solamente en sacar una carrera técnica, pues ese centro universitario le ayude a sacar esa carrera técnica. Y si luego quiere seguir y tener su licenciatura, pues también ese centro le ayude a obtener su licenciatura. Inclusive, en un futuro que no sea tan lejano, obtener maestría o doctorado. Queremos que la Universidad Autónoma de Santo Domingo se involucre en este centro modelo para el Ceibo, este centro universitario, pero también la comunidad del Ceibo tiene que ser más protagonista en alcanzar este objetivo. Bueno, no sé si tiene algunas consideraciones más que extenderle a nuestra población. Le está viendo a esta hora a través de Teletoro. Mis amigos, estamos conversando con Hernán Minier, quien es profesor universitario de la UAS y que en este día ha estado por acá. ¿Alguna exhortación a la comunidad del Ceibo, que sabemos que a veces se muestra un poco apática ante proyectos y resoluciones de situaciones y problemas como lo que actualmente tenemos? Bueno, yo le exhorto a la comunidad del Ceibo, número uno, que apoye este ciclo de conferencias que está dando la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Regularmente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo se le critica mucho por cosas. Entonces, ha llegado el momento en que la UAS está haciendo cosas por su comunidad. Y nosotros queremos exhortar a la población del Ceibo a que apoye la universidad en todos los sentidos. Tanto con la posible construcción de su centro universitario, también, pues, en lo que eso viene, pues, con las charlas, con las conferencias que estamos dando, con la organización de las comunidades, los profesionales del Ceibo que se integren también a su comunidad. Esa es nuestra exhortación. Y segundo, darle las gracias a los profesionales del Ceibo, al Círculo de Locutores, por la gran acogida que nos han dado y por la su hospitalidad. Muchísimas gracias. Señores, tenemos con nosotros a Juan Isaías Ruiz, cariñosamente Prietín. Cuéntenos, hermanos, sabemos de esa actividad interesante que estuvo llevando a cabo en el día de hoy, el cual usted también es promotor. Me gustaría que nos hablara un poco de su evaluación de la actividad y cuáles son precisamente los puntos nodales de esta reunión. Precisamente hoy teníamos una charla que consistía en la planificación y evaluación de proyecto. La finalidad, inducir el conocimiento a través de una exposición dada por un intelectual del corte del profesor que viene de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que viene en representación de la autoridad de Hato Mayor. Esta charla está dirigida precisamente a la persona que está y se siente preocupada y a la vez necesitada de que exista en nuestra comunidad un intercambio cultural de tipo intelectual que le permita desarrollarse a las personas que residimos en esta comunidad y que la finalidad es precisamente que ese conocimiento sea canalizado a través de la presencia de una extensión de la universidad. Sabemos que eso conlleva un proceso y
las autoridades competentes del municipio de Hato Mayor están requiriendo que en nuestra comunidad existan aulas, porque si bien es cierto, el Ceibo es una de las provincias que más bachilleres produce por cabeza en la región este. Esto porque cuenta con un liceo, cuatro sextos, porque cuenta con liceo en los municipios Miche, en los distritos municipales, Sabana de la Mar, Pedro Sánchez. Y esa cantidad de bachilleres que salen de ahí muchas veces no tienen acceso a una universidad. Son muchas las razones. Una, económica por parte de sus padres. Dos, la falta de orientación que tienen cuando terminan un bachillerato. Tres, la distancia a la cual se encuentran los centros donde pueden estudiar, y entre otras. Sin duda alguna, la presencia acá de unas aulas universitarias, que viene un profesor que está ahí mismo en Hato Mayor, viene aquí, da su clase aquí y se retorna a Hato Mayor. Eso es lo que estamos y queremos lograr. Varias son las razones. Le cuento. Hato Mayor del Rey, hasta hace poco, el 99% de sus estudiantes son madres con su familia, hasta hace poco. Padres de familia que están asistiendo a la universidad. Y Hato Mayor del Rey, de ser una de las comunidades más pobres que teníamos aquí en el país, no porque yo lo digo, lo dice el PNUD hace apenas 5 años. Estaba en el lugar intelectual más atrasado de la nación dominicana. No te digo, habían profesionales y de muy buena talla, escritores muchos, pero eso porque sus padres se esforzaron y lo mandaron a una universidad. Ahora son muchos los profesionales que están saliendo con una carrera universitaria, haciéndola en el patio de su casa. Nosotros queremos también que eso ocurra en el Ceibo. Lo mismo está sucediendo en Higüey, en San Pedro de Macorís, La Romana. Y nosotros, que fuimos el primer centro que quiso tener una extensión de la UA en los años 70, somos y vamos a ser el último del este en tenerla. Pero qué bueno, porque esperamos que sí, que la tengamos, porque eso abrirá puerta. No se irán nuestros hijos a trabajar a La Romana como simple obrero, sino que se irán como profesionales. Por lo tanto, saliendo de aquí hacia donde ellos quieran dirigirse, estarán ellos como personas, pero acompañados por un título que le abrirá puerta, no tan solo aquí en la nación dominicana, sino también en el exterior. Y eso sí que vale la pena. Es un esfuerzo que hay que lograr y que sabemos que la prensa, la radio y los medios de comunicaciones aquí en el Ceibo están deseando que eso se haga, porque así ellos han tenido una oportunidad y por eso brindan un servicio de información y de noticia a la comunidad. Pero necesitamos que nuestros estudiantes que van y hacen un técnico a San Pedro de Macorís, o ya lo hacen aquí en el despacho de la primera dama, también tengan un tercer nivel, que es una profesión. Eso se hace una necesidad. Yo soy parte y puedo dar fe y testimonio. Y otros que tuvimos que salir del Ceibo a buscar el pan de la enseñanza superior, porque aquí en los bachilleratos tenemos excelentes profesores y esperamos que sigan siendo excelentes profesores. Si ustedes se fijan, hasta los domingos se está dando clase aquí en el Ceibo, los fines de semana, porque hay muchos jóvenes preocupados por terminar un bachillerato que no lo pueden hacer los días de semana.
y eso ha tenido un resultado eminentemente positivo. Y que si tuviéramos aquí la universidad, la estatal, que usted con 5,000 pesos hace una carrera totalmente. Mientras tanto, cuando está en la localidad, ¿verdad? Exactamente. Porque cuando usted tiene que irse, no voy a mencionar ninguna universidad, pero cuando usted tiene que irse a cualquier universidad privada, solamente la inscripción le sale por 15,000, 25,000 pesos. Y lo saben, muchos que tienen sus hijos tienen un sacrificio en esas universidades privadas. Y los que tenemos nuestros hijos que están deambulando, motoconchando, no estoy denigrando el que usted sea motoconchita, pero tiene que hacer ese medio, su modo vivendi, y eso sí es penoso, porque estamos haciendo que un joven se esclavice a dos ruedas y que la expectativa de su familia sea reproducirse muchas veces en la miseria, porque puedo decirlo, gano bien y una lata de leche cuesta mucho dinero para un hijo. Cretín, excusa que te llame por ese término, pero es por el cual mucha gente te conoce acá en la comunidad del Ceibo. Tú, igual que otras personas de esta comunidad, como has expresado, han tenido que salir de acá para, en cierto modo, sobrevivir y para capacitarse y para que sus sueños no mueran. A mí me gustaría que tú le hicieras un llamado a las personalidades de esta comunidad, a las autoridades, a través de este medio, a la población en sentido general, que es la que debe, en cierto modo, aupar el desarrollo y demandar de quienes están para que se hagan las cosas que deben hacerse. Quizás ya no podemos simplemente mirar el pasado de manera crítica, sino mirar el presente de manera proactiva para hacer que las cosas cambien para las próximas generaciones. ¿Cuál sería tu exhortación, finalmente, a la comunidad del Ceibo, que tanto anhela ese proyecto universitario, que tanto anhela el desarrollo que necesariamente debe de venir y que debe seguirse gestando dentro de nuestro pueblo? Bueno, le digo, Johnny Pacino, Guillermo Nolasco, el Búho, Wellington Núñez, Bing Howard, Homero, Nichols, que no han podido hacerlo porque no pueden. En primer lugar, no pueden dejar a su familia para irse a estudiar a otras comunidades. O porque ya sus compromisos hoy en día están enclavados aquí en nuestra comunidad. Pero que si aquí estuviera la universidad, ellos sí sacaran una, tres o cuatro o cinco horas para dedicarle a una, a dos, a cinco materias o un fin de semana a varias materias. Entonces, así se llega, con el esfuerzo. Estamos enviando a nuestros jóvenes a Higüey, a Bávaro, y lo que consiguen es un trabajo, ni siquiera un empleo, un trabajo, donde los sueldos que ganan son 8,000 a 12,000 pesos. Pero los que salen y son profesionales están en los 30, en los 40, en los 60, y eso sí que pueden ayudar a la familia que dejan aquí. Mientras tanto, los demás pírricamente pueden ayudar. Lo que queremos es que a ellos se una la buena voluntad de la comunidad, y que el objetivo es, a lo inmediato, que hayan aulas de la universidad acá en el Ceibo, donde el estudiante pueda ir a hacer el colegio universitario y decidir qué carrera va a tomar, para que en 3 años o en 4 años terminar su carrera y no tener que ir por 5 años a hacer la carrera porque hace un año de escuela en su misma comunidad. Va a depender que haya un centro universitario de la cantidad de estudiantes que
se preparen para que vengan carreras al CEI. Hermano, muchísimas gracias por estas informaciones y por esta motivación al CEI, que precisamente nos empoderemos de esta situación. Porque como siempre digo en mi programa de televisión, quizás hoy criticamos a los que se fueron, pero a veces los que estamos hoy no estamos trabajando para que los que vienen más de adelante tengan un CEI mejor. Yo creo que es posible y yo sé que si seguimos trabajando unidos lo podemos hacer. Esperamos y confiamos en el Señor que este proyecto y que otros tantos que con él van a venir consigo van a tener éxito y que dentro de un tiempo estaremos viendo que todas esas oportunidades que se hemos perdido la hemos aprovechado y que hay nuevas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Siga disfrutando de Seibo al Día.